que acaba de comenzar. Holy moly, moly, moly. Oye, estamos activos, no le vamos a bajar, no le vamos a bajar. Oye, y acaba de dar comienzo en estos momentos tu programa favorito, el que tú quieres escuchar a esta hora. Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, el Líbano, Texas, Turquía, San Juan, Puerto Rico, directamente desde el estudio, Abel Nazario en Yauco, Puerto Rico, la casa del gallinero, tu casa, mi casa y la de todo el que está viendo y escuchando este contenido. Buenas noches a todos. Saludos, DJ. Suéname la pista. Vamos a ver por dónde yo empiezo. Señoras y señores, el Cuervo de Puerto Rico, luchador que está ahora mismo activo en la IWA, excelente luchador puertorriqueño, ha viajado el mundo entero, México, Estados Unidos, recientemente lo vimos en Laue, en la desaparecida Laue, y hoy hace poco debuta en IWA. El Cuervo, quien estuvo enmascarado y siendo la gran amenaza, por lo que pudimos ver en IWA, en YouTube, IWA Puerto Rico. Señores, pues ponme atención, producción, vamos a darle un poquito de emoción a esto. El Cuervo ve un contenido de este servidor y pues no sé en qué área yo he fallado, pero aparentemente me he ganado este fuego que yo les voy a compartir a continuación. Yo hice un video de IWA el sábado, o sea, el día después, el domingo. Hice un video, ¿verdad? Hablando de lo que pasó, de lo que, entre comillas, podía decir, de parte de lo que estuvo pasando en la cartelera del sábado en IWA en Humacao. La cartelera que se celebró cuando al mismo tiempo estaba la Pepín en todo su apogeo con WC. Resulta que yo hablé de varias cosas tratando de no entrar en detalle, pero a este pana le molestó algo. Vamos a ver qué le molestó a este pana. Vamos a compartirlo a continuación. Vamos a darle zoom allí. Dice Ryan, qué falta de respeto. Manny, el macho alfa Ferno, se enfrentó a este servidor que lo hizo sufrir hasta que terminó en una ambulancia. Ese detalle yo no lo sabía. Pedro Portillo, mi hermano, mi amigo, mi pana, estuvo manejándome y al final de todo dejó ver su identidad. Eso sí lo sabemos, se quitó la máscara. Sabio es otra cosa aparte, Sabio es un luchador acabado. Palabras comprometedoras del Cuervo, señoras y señores. Luchador acabado. ¿Tú escuchaste eso, papá? Y luego dice, si asistes a las carteleras, no tendrás necesidad de hablar por boca ajena. Y culmina diciendo, te espero pronto.
fuck you. Que me cierren la página si la me la quieren cerrar sin fuck you, motherfucker. Esto, ¿verdad? Me puso un poquito tenso cuando yo vi esto. Y tengo que decir que quizá entré un poco. No entré en pánico, vamos. No me voy a mostrar aquí como un cobarde. Mantuve mi temple, me mantuve firme. Lo leí. Y pues nada. Yo le hago la invitación a Cuervo. Si el Cuervo quiere. ¿Verdad? Estar en este programa, hablar de qué le molestó del contenido. Podemos aprovechar y hablar de su gran carrera. Podemos hacerlo. No tengo ningún tipo de problema. Así que podemos hacerlo. Cabrón, bájale, cabrón. Está bien, pero me estoy expresando. Así que nada, esto fue lo que estuvo pasando en mi canal de YouTube. Si quieren ver este video, por aquí arriba van a ver una tarjeta donde pueden darle clic al video, una cosita que pasa así. Si no, vayan a mi canal de YouTube, el video donde dice Última Hora, Pedro Portillo es IWA. Ahí está el video como tal, ¿verdad? Lamentamos mucho esta situación. De verdad, Cuervo, de mi parte, estoy sin palabras, pero... me dices que me esperas pronto. So, yo creo que posiblemente te pueda conocer pronto. Así que, nada, familia, gracias por ver este contenido. Suscríbanse al canal, denle like, activa la campanita de notificaciones para que te enteres de cada vez que yo hago un contenido y lo subo, porque si no, ¿cómo te vas a enterar? Así que nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Comenta tu opinión acerca de esta situación. Y... nos vemos en la próxima, familia.